listo para tomarte la revancha en el Rally Jauja, Tito. Sí, de todas maneras, vamos a salir con todo, a tratar de pelear por los puestos de vanguardia y tratar de estar adelante en esta competencia, ¿no? Para hacer los puntos necesarios en el campeonato. ¿Solucionaste los problemas de la aduana? ¿Tiene los repuestos ya que en Lima? Sí, ya todo está acá adentro. Estamos con los bloqueajes nuevos, delantero, posterior, diferencial central, turbo nuevo, palides nuevos. Nada, no hay excusas, vamos con todo. Un nuevo rally para todos ustedes, nueva ruta. Así es, primera vez que se corre en Jauja, un nuevo trazado. Bueno, el ACH ya nos tiene acostumbrados a buenas rutas, así que esperamos sea un rally con trazado, pues, divertido, se trabaja como nos gusta, ¿no? ¿Se pronostica una lluvia? Sí, para mí está bien, no tengo problemas, tengo algo de experiencia en barro y no me disgusta. Ojalá que no llueva, creo que es la principal preocupación de todos los pilotos, ninguno de nosotros, en mi categoría y en las categorías, en las diferentes categorías, tiene experiencia sobre barro. El único que la tiene y que está rezando para que llueva es Tito Pardo, ¿no? Él sí le convendría que llueva, ¿no? Bien, como te digo, no la conozco, los trazados que van a hacer la carrera, solo el escenario, es un poquito más alto porque que Huancayo, o sea que ojalá que el auto no se desconfigure. Y lo vemos con mucha expectativa, es un lugar nuevo y a todos los pilotos nos encanta nuevos retos, ¿no? Definitivamente correr siempre lo mismo, a veces te aburres con nuevas rutas, que lo tomó el club Huancayo, siempre está buscando, nos motiva mucho, ¿no? Hay que trabajar más en la hoja de ruta, pero bien. Gratos recuerdos te trae Huancayo, Francisco. Así es, bueno, hemos obtenido el año pasado el bicampeonato regional de Huancayo. Me gusta manejar en Huancayo, el piso muy bueno y linda la ruta para manejar, ¿no? Bueno, ayer tuviste un problema en tu dedo, ¿no? Sí, tuvimos un lamentable accidente, se nos cayó un aro de mi auto sin llanta y me lo rompió en tres. Bueno, pero nada, estamos en rehabilitación y con unas inyecciones vamos a partir. ¿Ningún problema para la carrera entonces? No, me voy a amarrar el pie con una pita ahí en el asador, pegado, y al flaco ya lo asusté. No, mentira, estamos bien y felizmente, gracias a Dios, todo... No fue muy grave el tema, pero vamos con todo a tratar de traer los 10 puntos necesarios para el equipo, ¿no? Y para los que nos apoyan, especialmente al grupo AGE, ¿no? Bueno, suerte, Francisco, y como siempre, Huancayo, esperando un buen resultado tuyo. Gracias, Hans, y gracias a ti, al grupo FIRBA, por el gran apoyo que siempre me dan. ¿Cuál es tu balance neto después de la primera fecha corrida en el Sur Chico? Salimos muy tranquilos, aparte de un problemita que tuvimos, Mono y Nico cambiaron bien fuerte, entonces vamos a tratar de seguir avanzando, falta bastante por el campeonato y seguir sumando puntos. ¿Cómo ves esa carrera en Huancayo con relación a Nicolás y a Raúl, que obtuvieron muy buenos resultados en la primera fecha? Bueno, como siempre va a ser duro, Nico camina muy fuerte, el Mono también está caminando bien, Francisco con el Evo 9 también va a caminar bien, va a estar ahí, y como siempre va a ser una cosa bien cerrada, yo creo, y vamos a estar definiendo segundo a segundo, ¿no? ¿Vas a seguir haciendo tu obra social por Huancayo? De hecho, ahora estamos haciendo para hacer las coordinaciones. Para la siguiente fecha hay unas medicinas y unas cosas que estamos haciendo ahí a la casita de hogar y siempre concorriendo por los niños. Bueno, Neto, felicitaciones por el trabajo que vienes realizando por los chicos, por los niños del Perú, corriendo por los niños. Y sobre todo también felicitarte por las actuaciones que vienes cumpliendo en el triatlón en el Perú. Has hecho toda la carrera olímpica completa. Así estuvo buena, ahora hay otra el 27. Vamos a ir avanzando, aparte del entrenamiento. Hay un tema que tenía yo pendiente, ya me estoy dedicando bastante a eso. Y ya pues nos estamos viendo. ¿Y esto en antiflama o en su ropita especial para el triatlón? En mi ropita especial para el triatlón. Gracias, Neto. Listo, chao.